Tendremos ocasión de comprobar: se va a tratar esencialmente de una campaña submarina que va a tener en realidad muy pocos enfrentamientos navales al estilo clásico. Al margen del de acontecimiento del Graf Spepp, eh, que ya saben, eh, que aconteció en diciembre de 1939 con el. Hundimiento por parte de la propia tripulación de ese eh, acorazado de bolsillo. El único gran enfrentamiento naval clásico que se da durante la batalla del Atlántico tiene como protagonista al famosísimo eh, acorazado alemán Bismarck, que tienen aquí en la imagen. Un acorazado eh, poderoso, muy bien diseñado, con unas líneas típicamente alemanes que unaban eficiencia y belleza y que disponía de un armamento eh, realmente poderoso era el acorazado o uno de los acorazados de la segunda guerra mundial eh, más modernos con ocho cañones de 380 milímetros que podía equipararse prácticamente cualquier acorazado de la época exceptuando los japoneses Yamato y Musashi que tenían una artillería aún más poderosa pero de la que no vamos a hablar ahora y que se consideraba la joya de la corona de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra eh, Alemana. Como ya saben, este acorazado, junto con el resto de la flota alemana en la Segunda Guerra Mundial, formaba parte de un ambicioso plan de rearme eh, naval, eh, comenzado ya en 1936-37, eh, denominado Plan Z y que tenía como finalidad crear una flota naval equiparable, no mayor, pero sí equiparable a la Royal Navy, para poder jugar de tú a tú la baza de la guerra futura. El problema de este plan, el plan Z era que no debía acabarse finalmente, debía estar desarrollado completamente en 1944. De forma que cuando Alemania entra en guerra en septiembre de 1939, el plan Z. No estaba cumplido ni al 60%. Y eso va a tener gravísima consecuencia, sobre todo para la flota de superficie. En cualquier caso, eh, el Bismarck, si se concluye a tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el buque insignia de la flota, en el niño mimado de Carl eh, Dennis, eh, y de el almirante Reder, que era el, de hecho, el jefe del mando supremo de las fuerzas navales eh, alemanas, y que fue utilizado eh, realmente muy pocas veces. Y de hecho, la única vez que salió realmente en combate, acabó eh, siendo eh, hundido. Hundido precisamente por esto que vemos aquí, porque los alemanes no llegaron a desarrollar la en el plan Z, aunque sí estaba previsto, los portaaviones. El hecho de que al final acabara trágicamente el Bismarck hundido es una consecuencia directa de la falta de visión del alto mando eh, naval alemán y fundamentalmente de Hitler, que estaba demasiado secado en la creación de un poderosísimo ejército continental, como así fue considerando efectos prácticos a la Marina de Guerra subsidiaria, secundaria dentro de sus planes. En gran medida, como ya saben, porque no tenía la intención en principio de entrar en guerra con Gran Bretaña. De hecho, consideraba que lo ideal para los planes alemanes era que Gran Bretaña le dejara manos libres en Europa a Alemania, mientras que Alemania no se inmiscuiría en el imperio británico. Eso hizo que los británicos, que sí disponían de bastantes portaaviones, al final utilizaran la guerra aeronaval. Los aviones embarcados en los portaaviones, como este que ven que aquí, que es el famoso Al Royal, que fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por un submarino alemán, acabará siendo decisivo y formará parte de ese... Eh, plan británico que acabaría destruyendo al Bismarck. Bien, eh, la única gran operación en la que participó el Bismarck eh, fue trágica, porque fue la primera y la última. Una operación eh, que tenía como intencionalidad, a efecto práctico, probar a la eh, Royal Navy Crear pánico en el Atlántico eh, Norte y de camino tratar de destruir la mayor cantidad de buques mercantes posibles. Como pueden observar en el mapa, el Bismarck, acompañado del Prince Eugen, un acorazado de bolsillo, lo tienen acá, salió del puerto ya eh, eh, alemán de Gidna eh, surge eh, por eh, la ribera occidental del Mar del Norte, en, en concreto eh, desde Bergen sale de nuevo en dirección al Atlántico Norte, con una misión muy clara que era eh, bordear el norte de Islandia, causar el mayor daño posible a los buques mercantes, de la zona oeste de las islas británicas y retornar hacia los puertos eh, alemanes. La ruta que elige el Bismarck el Prince Eugen era una ruta peligrosa. Había dos rutas alternativas, una por el sur y otra por el norte. El problema de la ruta del sur es que era una ruta más corta, naturalmente, y la que posiblemente encontraría más objetivos, pero claro, al estar cerca de la principal eh, base naval eh, británica en Scapa Flow, como pueden ver aquí, eran bastante posible que fueran detectados por eh, la aviación o por alguno de los buques de la zona y pudieran ser interceptados de, interceptados de una manera muy rápida. La ruta norte es más larga, es más segura, pero tiene el pequeño eh, inconveniente que es una ruta eh, plagada de, de iceberg, de hielo, una ruta muy dura desde el punto de vista de la navegación, y que cuanto más se separa de sus rutas eh, eh, de origen, más difícil va a ser el retorno, evidentemente. La mala suerte del Bismarck y del Prince Eugen es, es que es, fueron prácticamente detectados de, nada más salieron de Bergen. Y mandaron en su búsqueda al Hood, al Príncipe de Gales, dos acorazados bastante modernos y si destructores. El primer enfrentamiento que se produce entre las unidades alemanas y las británicas es sumamente conocido y probó la eficacia y el poderío de la artillería del Bismarck, eh, que hundió al HUD eh, prácticamente con dos salvas consecutivas. Esto fue dramático para la flota británica porque el Hood era uno de los también de los niños mimados de la Royal Navy. El Hood eh, perdió eh, la práctica totalidad literalmente de su tripulación. De los más de 1.100 hombres solo sobrevivieron tres. Sin embargo, eh, inmediatamente después de que se comunicó que efectivamente había habido un enfrentamiento naval entre el Bismarck y el Prince Eugen y, y estos buques eh, británicos, se produjo una orden directa de Churchill de mandar todo lo disponible para interceptar a los buques alemanes. Como pueden ver en el mapa, rápidamente se produce una auténtica eh, persecución. De la mayor parte de las unidades de superficie eh, disponibles por parte de eh, la eh, Royal Navy. Finalmente son eh, interceptados en esta zona que ven acá, por un conjunto de unidades navales sumamente poderosas en la que se encontraban, eh, como ya hemos comentado, portaaviones. Pues bien, estos portaaviones. Eh, eh, lanzaron sus eh, aviones torpederos y tuvieron bastante suerte, puesto que eh, dañaron eh, el timón del Bismarck. Este fue uno de los de los pequeños grandes problemas del diseño del acorazado alemán, que tenía las dos grandes hélices muy juntas, una de, una junto a otra, y además con un sistema de dirección único. Esto significaba que si eh, eh, dañaban una hélice por la proximidad de la otra, lo más probable es que también dañaran la otra hélice del timón. Por consiguiente, el efecto que se produjo de una forma automática fue que el Bismarck se quedó literalmente dando vueltas, ya que el timón se quedó eh, completamente dañado y no tuvo ninguna posibilidad de salir de la zona de operaciones con lo cual se convirtió en una presa fácil para las unidades de superficie o los eh, destructores eh, británicos por contra, por contra la mayoría de las grandes unidades de superficie británica tenían las hélices de los, del, timón, de los, del timón mucho más separadas normalmente los acorazados eh, y los cruceros pesados tenían dos hélices muy separadas una de sí, pero además con eh, eh, timones de dirección independientes. Eso significaba que si dañaban una de las hélices, la otra podía funcionar porque tenía un sistema de dirección independiente. Al no tener este sistema eh, realmente tecnológicamente muy avanzado los alemanes, porque tenían, como repito, un único sistema de dirección, el Bismarck, al ser dañado no solamente una, sino las dos hélices que estaban muy juntas, quedó sencillamente dando vueltas en círculo a merced de la flota eh, británica, que finalmente, como tienen abajo en la eh, pantalla, el 27 de mayo eh, de 1941 fue eh, hundido. Eh, de los. Eh, más de 2.000 hombres de la tripulación, solamente se salvaron 130 y tantos. Fue una auténtica tragedia, no solamente para la, la flota, sino también una tragedia humana. La consecuencia de esta única gran operación eh, naval clásica de la flota de guerra alemana fue que nunca más utilizaron el resto de unidades de superficie. Como pueden ver en el mapa, el Prince Eugen, la otra unidad que iba junto con el Bismarck, viendo lo que se avecinaba, pudo salir de la zona de operaciones y dando una vuelta gigantesca volver hacia el puerto francés de Brest, en esta época, ya saben, que Francia se encuentra ocupada. Como consecuencia, a su vez, de, de este drama de la flota superficie alemana, eh, la batalla del Atlántico, o lo que iba a ser la verdadera Batalla del Atlántico, a partir de ese momento, aunque ya comienza, por supuesto, desde antes, iba a ser, como repito, una guerra fundamentalmente eh, de submarinos. Este mapa que ven aquí es el mapa que muestra la zona de operaciones de la batalla del Atlántico. En la que, como se puede observar, el gran protagonista, eh, los grandes protagonistas son dos. Primero los submarinos que van a operar a lo, al, a lo ancho y largo de todo el Atlántico, desde la zona ártica hasta el Atlántico Sur, aunque por supuesto centrándose en zonas eh, muy concretas, la zona de Islandia, como vamos a ver luego, la zona de Halifax, en la costa eh, este de eh, Canadá y Estados Unidos, eh, la zona occidental de eh, Portugal, y por supuesto, en torno a las islas eh, británicas. El segundo gran protagonista lo tiene aquí va a ser los aviones. Los aviones eh, van a ser clave no tanto para la destrucción de los submarinos, que por supuesto, conforme avance la tecnología, van a ser más importantes, sino sobre todo para el control de las zonas, ya que son eh, la tercera dimensión, es fundamental para la visualización de los submarinos y poder enviar contra ellos a los eh, buques de escolta o aviones eh, antisubmarinos eh, que en la segunda fase de la segunda guerra mundial, sobre todo después de 1943, van a ser especialmente efectivos. Como pueden ver aquí, hay un black hole, es un, un agujero negro eh, que, es, que coincide con prácticamente el Mediterráneo, el Atlántico eh, noroccidental. En el que las patrullas aéreas no llegaban, no tenían el radio suficiente de acción. Esto va a ser importante porque durante más de dos años eh, los submarinos alemanes, los u van a aprovecharlo para cazar fundamentalmente en esta zona. Ya que podían operar eh, con la tranquilidad de que no podían ser visualizados desde una eh, eh, tercera dimensión por parte de los eh, aviones. Esto cuando los norteamericanos entren en guerra masivamente y se vuelquen en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte, y pongan y desplieguen sus portaaviones, ese agujero negro se va a cerrar de una forma definitiva porque la gran ventaja de utilización de los portaaviones en la batalla del Atlántico va a ser que van a poder crear una cortina eh, a través de la cual van a poder operar. Eh, y vigilar sin ningún tipo de problema. En este mapa vemos de una forma bastante más nítida eh, algunas de las rutas que vamos a ver ahora un poco más detenidamente, que de una forma natural y lógica partían desde el arsenal de la democracia, como decía Winston Churchill, es decir, la costa este de Estados Unidos. Todos los recursos iban en dirección fundamentalmente hacia Gran Bretaña con fines no solamente de que sobreviviera, sino también de preparar eventuales invasiones del continente, como así ocurriría a partir del verano de 1944. Y este es el famoso área agujero negro que acabaría siendo tapado eh, a partir de 1943 gracias a la utilización masiva de los portaaviones de escolta eh, norteamericanos. Este mapa muestra eh, cómo se va desarrollando los hundimientos por parte de los submarinos alemanes a lo largo de la Segunda eh, Guerra Mundial, sobre todo los periodos más significativos. Como pueden apreciar fácilmente, en los periodos iniciales de la guerra, vemos aquí de septiembre del 39 a febrero del 40, de marzo del 40 hasta febrero del 41, la mayoría de los hundimientos se producen en torno a las Islas Británicas. Esto es bastante eh, lógico teniendo en cuenta que Estados Unidos no está en guerra, Gran Bretaña está sola y por tanto los alemanes tienen carta blanca para desarrollar sus eh, ataques submarinos eh, y cortar las rutas de suministro asfixiando eh, comercial y económicamente a Gran Bretaña de forma que la obliguen a salir de la guerra. Eh, uno se puede preguntar por qué cada vez más se van desplazando, como pueden ver en este mapa, los hundimientos en dirección oeste. Fíjese que aquí están justo en torno a las Islas Británicas y cada vez más en dirección hacia el oeste. Pues bien, esto se debe precisamente a la tecnología de los submarinos alemanes. Cuando de Alemania entra en la Segunda Guerra Mundial solamente dispone de 56 submarinos, de los cuales esencialmente más de la mitad son submarinos costeros, tipo 1 y tipo 2, que tienen un corto radio de acción. Los submarinos oceánicos van a ser pocos y se van a ir desarrollando conforme pase el tiempo. Ya a partir de 1940-41, los submarinos tipo 7, que tienen mucho más eh, alcance, pueden ir bastante más lejos. Y naturalmente, cuanto más hacia el oeste ataques a los buques mercantes que van hacia Gran Bretaña, eh, bien solos o bien en convoys, eh, más fácil será para los alemanes hundirlos, porque cuanto más te alejes de las costas británicas, menores las posibilidades de que eh, te ataquen los escoltas eh, británicos o seas interceptados por los eh, ojos de halcón, que en este caso es la aviación eh, eh, británica. Como pueden ver en este mapa, de marzo a agosto del 41 todavía no ha entrado en guerra en Estados Unidos. Recuerden que entrará en guerra en septiembre, 7 de septiembre de 1941 contra Japón y el 11 de septiembre contra eh, Alemania. Los desplazamientos de los hundimientos van cada vez más hacia el oeste y como pueden observar cada vez están más alrededor de ese famoso agujero negro. Como pueden ver, cuando entra Estados Unidos en la guerra, este mapa muestra de septiembre del 41 hasta febrero del 42, ya los alemanes se dan cuenta de que más que interceptar en torno a las costas de Gran Bretaña los suministros que provienen de Estados Unidos y Canadá, lo que tienen que hacer es aprovechar que Estados Unidos no está todavía plenamente preparado para la guerra, no ha desarrollado toda su produ producción industrial. Atacándolo lo más cerca posible de las costas. Esta es la época dorada, la época feliz de hundimientos de los u alemanes, que se va a prolongar durante más de un año. Y como pueden ver aquí, fíjense en este mapa de marzo a agosto del 42, la cantidad de hundimientos que hay en toda la costa este eh, de Estados Unidos y en la zona del Caribe, que como tendremos ocasión de comprobar, eh, va a ser absolutamente fundamental. Casi todos los países de América Latina. Eh, van a ser al principio eh, neutrales, aunque naturalmente pro eh, norteamericanos, por una ya larga tradición de influencia norteamericana en esta zona. Tan solo eh, Brasil va a ser un beligerante bastante temprano, es decir, va a formar parte de lo, del bando de los aliados, y el resto de países o van a ser neutrales totalmente o van a caer bajo el control económico, diplomático, político de los norteamericanos. Por consiguiente... Estos neutrales no son neutrales en realidad, sino es un son no beligerantes como se llama. El, el ser no beligerante se, dif, se diferencia de los neutrales en que el neutral se supone eh, que vende tanto a un bando como a otro, es decir, no tiene nada que ver con la guerra, mientras que el no beligerante significa que no va a entrar en guerra, pero que va a favorecer desde el punto de vista mercantil, comercial, financiero, recursos, etcétera, a uno de los bandos. En este caso. América Latina en su conjunto apoyó al bando aliado, que en este caso es equivalente a decir que apoyó a eh, Estados Unidos. Como pueden observar en el mapa, hay una gran proporción de hundimientos en torno a Venezuela. Ya tendremos ocasión de ver por qué. Y es que Venezuela, el, el petróleo venezolano era absolutamente clave. De forma que los alemanes acabaron concentrando una gran cantidad de hundimientos en esta eh, zona. El propio Winston Churchill... Eh, como pueden observar en este eh, en este en esta imagen, eh, comentó tanto durante como sobre todo después de la guerra que la batalla del Atlántico fue la campaña más decisiva de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, escribió en varias ocasiones, sobre todo en las memorias, que la única vez que tuvo realmente miedo de que Gran Bretaña fuera derrotada fue en 1942 cuando la presión de los submarinos alemanes era tan fuerte y el nivel de hundimiento es tan alto que llegó a estar a punto de colapsar al imperio eh, británico. Aquí vemos una imagen de eh, desde un mercante, eh, en este caso británico, en el que ven los vigías eh, observando el horizonte para eh, tratar de visualizar un submarino. A pesar de que la Batalla del Atlántico es especialmente famosa porque es muy atractivo por los submarinos alemanes. Hay que tener en cuenta que los grandes protagonistas, en realidad, son los valerosos marineros que tenían el valor infinito de meterse en un cascajo que tenía o ninguna protección o muy poca protección, surcando los mares eh, o bien en solitario, o bien en convoyes, arriesgándose en que en cualquier momento apareciera uno o varios submarinos alemanes mandándolos al fondo del mar. Es una historia que en realidad se está empezando a escribir ahora. ¿no? Son uno de los grandes olvidados de la Segunda Guerra Mundial, la lucha eh, de los mercantes. Aquí vemos en este cuadro la enorme cantidad de tipología de submarinos alemanes que utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros tipos que tienen aquí arriba se refieren a los tipos, eh, los tipos costeros, que son los, los que prácticamente conformaban el grueso de la flota submarina en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, aunque los tipos más utilizados, el, 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 la, la, la médula espinal de la flota submarina alemana de Kartenitz durante la guerra, acabaron siendo los submarinos eh, tipo 7 y los submarinos eh, tipo 9. El submarino más poderoso eh, utilizado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es este que ven aquí, el Tipo 21, que veremos ahora una imagen más eh, detenida. Submarino que era absolutamente inmenso, gigantesco. Aquí eh, en este cuadro no hay una proporción entre el tamaño real y el dibujo. Este submarino Tipo 21 eh, tenía prácticamente 300 metros. Fíjense una cosa impresionante, 300 metros de longitud. Fue un submarino eh, de altísima tecnología. Del que se eh, acabaron construyendo apenas algo más de un centenar, pero en el que finalmente solamente intervinieron dos en la Segunda Guerra Mundial, puesto que entraron en servicio muy tardíamente, muy a finales de 1944 y a principios de 1945. Aquí tenemos una imagen de un submarino tipo 21, en la que la gran novedad de este submarino, entre otros, era la utilización de los snorkels. Los snorkels no solamente eso fueron utilizados por los tipos 21, eso hay que tenerlo en cuenta, también fueron incorporados a partir de 1943 por parte de los, eh, eh, los tipos 7 eh, más avanzados y los tipos 9 más avanzados. Y el snorkel era muy interesante porque el snorkel le permitía al submarino eh, eh, navegar bajo la superficie aireando el interior del submarino. Esto es clave porque, como ya se pueden imaginar, el, el submarino tiene la, el pequeño inconveniente de que la tripulación necesita, como todo el mundo, respirar. Obviamente, pues, si no, tiene un pequeño problema cardíaco. Pues bien, eh, los submarinos que no tienen snorkel, después de determinadas horas, tienen que salir a airear el submarino y a reoxigenar el interior. Esto significa que hay una diferencia entre la capacidad que tiene el submarino para desplazarse a muchas millas de distancia y la capacidad que tiene la propia tripulación de sobrevivir dentro del submarino. Y eso significa que cada X tiempo tiene que salir de superficie y salir de superficie significa exponerse. Por tanto, cuanto más tiempo esté bajo el agua, más probabilidad de supervivencia tendrá. El snorkel le permite precisamente eso, navegar bajo la superficie, eh, aireando al submarino y además yendo a una velocidad un poco mayor. Los submarinos tienen dos tipos de motores, esto hay que entenderlo también. Uno eh, de eh, gasolina o diésel, es decir, de combustión, y otro eléctrico. El motor eléctrico sirve para navegar bajo la superficie. Eso se utiliza porque, evidentemente, un motor de combustión eh, utilizado bajo el agua generaría un ruido tan absolutamente enorme que sería eh, fácilmente detectado. Los motores eléctricos eh, permiten navegar bajo la superficie del agua con muy poco ruido y, por tanto, aumenta las posibilidades de supervivencia. Ahora bien, el motor eléctrico. Necesita baterías y las baterías se agotan. Por eso el tiempo es reducido bajo la superficie. Necesitan salir a la superficie para recargar baterías. Pues bien, esta es la segunda ventaja que tenía el Snorkel. El Snorkel tenía un sistema a través del cual podía navegar bajo la superficie, no solo aireando el submarino, sino también recargando de forma automática las baterías y por tanto utilizar el motor eléctrico. El motor de combustión, en primer lugar de gasolina y posteriormente diésel, se utiliza para navegar en superficie, lo cual significa que el submarino en superficie navega mucho más rápido que bajo el agua, excepto el tipo 21, que curiosamente podía navegar, gracias a estas características, más rápidamente bajo el agua que en superficie, pero que, como acabo de decir, entró muy tardíamente. El gran jefe de la arma submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, lo tienen aquí, fue Karl Dennitz, que era el jefe de este comando que tienen aquí, el BDU, eh, el comando central de todos los submarinos eh, alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Karl Dennitz fue el jefe de la arma submarina, esto es importante, desde eh, febrero de 1936 hasta mayo de 1945, es decir, durante todo el periodo de la guerra fue el jefe submarino. Lo que ocurre es que también desde el verano de 1943, después de la dimisión del almirante Reder, se convierte al mismo tiempo que continúa siendo jefe del arma submarina en el comandante en jefe de la flota de guerra eh, alemana, que naturalmente incluye los, eh, las unidades de superficie. Aquí tenemos un mapa que, en el que se muestra cómo eh, eh, la BDU, es decir, el, el arma submarina dirigida por Denis, eh, organiza esos ataques eh, o bien individualmente o bien fundamentalmente a través de las eh, manadas de lobos, que, que, que era el término utilizado por ellos mismos. Las manadas de lobos es sencillamente canalizar, distribuir un número determinado de submarinos que a veces podían ser cuatro o cinco, pero a veces incluso más de una decena, hacia un único objetivo, que para maximizar la concentración de submarinos, normalmente se trataba de un convoy. Pues bien, la BDU dividía en cuadrantes todo el, 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 el mundo, aunque aquí tenemos solamente la parte que nos interesa, que es todo el Atlántico, aunque también incluye el Mediterráneo e incluso el mar negro una serie de cuadrantes con una serie de letras dentro de los cuales existen una unos números a través de los cuales la bdu puede ordenar mediante sistemas eh, criptográficos es decir mediante la utilización de la famosa máquina eh, enigma hacia qué cuadrante dirigirse y hacia qué parte del cuadrante dirigirse esto lo vais a entender mucho mejor aquí en el cuadrante AE, que se refiere a la zona de Islandia, tenéis una serie de números, como podéis ver, del 11 al 99. Todos los cuadrantes estaban divididos exactamente igual. Con lo cual, la BDU le podía decir al submarino X, váyase usted al cuadrante 28-29 y póngase a patrullar en esos dos. A otro le podía decir, váyase al cuadrante 83-91 y póngase a patrullar en esos dos. Etcétera, etcétera. En el momento que eh, algún convoy o algún número determinado de eh, buques mercantes enemigos eh, era localizado por alguna de las patrullas, Cardenis eh, podía a su vez ordenar a todos los submarinos que se encontraran cerca que se fueran exactamente hacia el cuadrante en el que se encontraba el convoy. Con lo cual, si, por ejemplo, se encontraba lo que se localizaba un convoy navegando en la en el cuadrante AE34 en dirección este, es decir, que iba a pasar forzosamente por el 35 y el 36, e incluso por el cuadrante vecino, se ordenaba a todos los demás que se fueran directamente hacia estos eh, cuadrantes numéricos. Claro, en función de la velocidad y del rumbo del convoy, eran desplegados o bien de una forma directa a los más cercanos, o bien en los cuadrantes adyacentes, por donde tentativamente fuera a pasar a pasar esos convoyes. Por tanto, era una forma bastante simple pero eficaz de que Cárdenas y los submarinos fueron distribuidos a lo largo y ancho del Mediterráneo, del Atlántico, perdón, bueno también del Mediterráneo, para atacar los convoyes. Aquí tenemos la máquina de Lima que estaba dentro de cada submarino, que era el secreto mejor guardado por parte del arma submarina. Eh, a través de distintos sistemas eh, codificados que para los alemanes eran absolutamente indescifrables, el BDU enviaba no solamente información a los submarinos sobre el despliegue de las unidades eh, propias, sino también hacia los cuadrantes, lo que tenía que realizar las patrullas y, por supuesto, los posibles avistamientos y reordenación de los submarinos para atacarlos eh, en manada. La mala suerte para los alemanes es que el Enigma, la máquina Enigma, eh, que tenía dos sistemas de codificación diferentes, uno utilizado para las tropas de tierra y otro para los submarinos, fue muy pronto desencriptado. Eh, aunque es cierto que los sistemas de codificación utilizados por los submarinos, que eran algo diferentes a los de los utilizados por las máquinas Enigma del ejército de tierra, tardaron mucho más tiempo en ser eh, desencriptados. Esto provocó que durante mm, los dos años y medio largo del, desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial fuera un auténtico quebradero de cabeza para los aliados saber cómo era posible que los alemanes pudieran atacar de una forma conjunta eh, a los convoyes. Es decir, cómo detectaban a los convoyes y cómo eran capaces de distribuir reorganizar ataques en manada que causaban, como vamos a ver luego, auténticas tragedias en algunos eh, de ellos. Y esto era así no solamente porque un submarino es una unidad muy pequeña dentro un, de un océano inmenso como el Atlántico y por tanto es difícil en realidad de detectar, sino porque el sistema de codificación era diferente. Hasta octubre de 1942, en el que... Eh, el arma submarina tiene muy mala suerte porque el u eh, U-559 es capturado en alta mar eh, por parte de, de unos eh, destructores eh, aliados y la máquina Enigma cae en poder de los aliados junto con las claves operativas para eh, desencriptarlos. Eso permitió desde esa fecha hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para los aliados el poder descifrar con bastante antelación hacia dónde Cárdenas dirigía a sus submarinos. Y eso empezó a ser el principio del fin del gran secreto eh, que había eh, permitido hasta ese momento un índice de hundimiento por parte de los u realmente extraordinario. Aquí tenemos en este cuadro algunas de las principales eh, rutas utilizadas por los eh, aliados durante la Segunda Guerra Mundial, la, la, la pueden ver acá, así como hacia dónde desplegaban los eh, submarinos alemanes desde las bases principales, que casi todas estaban en la costa eh, oeste de Francia, aquí tienen algunas de las bases principales submarinos, en dirección a esas rutas, que claro, como pueden observar fácilmente, eh, tratan de aprovechar el agujero negro, ¿no? que está justo aquí en la zona del Atlántico Norte, o bien hacia las rutas más transitadas a través de las cuales los aliados mandaban sus convoyes. Eh, aunque la, todas las rutas son naturalmente importantes eh, hay de, tres rutas que son absolutamente claves. Una, la, eh, la ruta del, del Caribe, que tiene diversas ramificaciones, pero aquí lo vamos a concentrar fundamentalmente en, en la zona de eh, Puerto Rico y eh, de Venezuela. La zona de la costa este de Estados Unidos, después de que, por supuesto, Estados Unidos entra en guerra. Y el gran puerto de Halifax. Recuerden, Halifax. Halifax está en la costa de Terranova, la costa oriental de Terranova. Eh, Canadá, que forma parte de la Commonwealth, entra en guerra en septiembre de 1939. Por tanto, esta ruta es una ruta que está activa desde el propio comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por esto, sobre esta ruta es sobre la que Cardenis manda a la mayoría de sus submarinos oceánicos. Claro, conforme los tipos 9 van entrando en servicio y pueden llegar a Jalifa, van en dirección... Hacia la concentración y desde donde salen los convoyes. Pero como eso tarda un poquito más en llegar, lo que hace es que tratas de interceptarlo en la mitad, en la zona del agujero negro o bien en la costa de, oriental de eh, Irlanda. Eh, esto va a provocar un índice de hundimientos, como hemos visto ya, eh, realmente espectacular. Todas las rutas, efectos prácticos, cursan el Atlántico, no, por supuesto, no hay rutas en todas las direcciones. Pero estas son posiblemente las tres rutas principales, al margen de una ruta relativamente poco conocida, que vamos a ver después, que fue clave para la campaña del este. Lo mismo que los, aliados, los alemanes utilizaban sus propios códigos y sus propias señalizaciones internas para enviar los eh, submarinos, los aliados establecen también una nomenclatura que pueden ver aquí. A través de la cual distribuyen sus convoys. Aquí pueden ver, por ejemplo, una ruta. ¿no? El convoy OT, que está dirigido desde la zona del de, eh, Caribe en dirección hacia eh, Gibraltar. Pues bien, cuando la ruta va de dirección eh, oeste-este, se le llama al convoy por el acrónimo utilizado OT más un número. Pero claro, los convoyes van en una dirección, pero luego vuelven en otro, o bien vacío, o bien con otro tipo de productos. Cuando es en sentido contrario, es decir, en dirección este o este, el convoy se le denomina TO. Por tanto, vemos OT en, dire en una dirección y TO o sea, se invierten en otro. Bien, aquí vemos otro ejemplo. Este, este los convoyes. Eh, HX, pues bien, cuando regresan es XH aquí vemos otra ruta arriba que es posiblemente eh, una de las rutas más significativas de la que vamos a hablar ahora, que es una ruta que no, se va, que no va directamente eh, hacia el corazón de Gran Bretaña sino es una ruta lo, la, la ruta de los, co, los convoyes QP y PQ, es decir los que van hacia el puerto de Murmansk o vuelven del puerto de Murmansk, que es que fue la única gran ruta de convoyes que no parte de la zona occidental, o sea, no parte ni de Canadá ni de Estados Unidos, sino parte de la propia Gran Bretaña. Y eso es porque hasta bien entrado 1942, es decir, cuando ya Estados Unidos está en guerra, Gran Bretaña tiene que tomar una decisión estratégica. Y es que su único gran aliado es la Unión Soviética. Ya saben que desde el 22 de junio de 1941... Eh, la Unión Soviética está en guerra contra Alemania. Por consiguiente, Churchill ordena apoyar a los soviéticos, a pesar de que Churchill era magnífica y esplendorosamente anticomunista. Pero como él dijo en alguna ocasión, si Hitler declara la guerra al diablo, yo me aliaré con el diablo. Pues bien, eso es lo que hice, eso es lo que hace Winston Churchill. Y envía una serie de convoys. Desde las islas británicas con material británico, que podía bien hacerle falta a ellos mismos, para hacer aguantar y sostener a los eh, soviéticos. Fíjense que esta ruta es especialmente peligrosa porque una ruta muy al norte, una ruta ártica, es la ruta ártica, eh, llena de hielo y de iceberg por todos lados, una ruta de por sí peligrosa, sobre lo que alemanes además lanzar una serie de ataques brutales y sobre el que hubo auténticas tragedias marítimas. Aquí vemos, por tanto, que esta ruta ártica se denomina QP y PQ. Luego, después de 1942, gran parte de estas rutas que ven aquí, que, que vienen desde Estados Unidos hacia Gran Bretaña, estos productos son luego reembriados mediante esta ruta al, eh, a través del Ártico hacia los soviéticos. Esto es gran parte de la historia eh, ocultada por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Que vendieron a la opinión pública, sobre todo eh, procomunista o prosocialista, que los soviéticos, esa gran guerra patria, había sido ganado básicamente por ellos solos, lo cual no es correcto. Hoy en día sabemos que una enorme cantidad, miles de aviones, carros de combate, cientos de miles de camiones, etcétera, etcétera, fueron enviados desde Occidente, es decir, desde Estados Unidos y de Gran Bretaña, hacia la Unión Soviética para sostener durante los dos primeros años eh, a eh, el régimen de Stalin contra el envite de la Wehrmacht. Y esto fue absolutamente fundamental y hoy en día los historiadores soviéticos, bueno, rusos, serios, ya eh, reconocen la inestimable ayuda de los anglo-norteamericanos durante este periodo clave de, de la guerra. Aquí tenemos un... un, un, un mapa en el que se ve esa ruta ártica, vemos las principales eh, bases de submarinos alemanes que están en la costa occidental de Noruega, ya saben que Noruega es ocupada en abril, mayo de 1940 eh, y esto vemos la ruta, vemos aquí el famoso eh, BQ-17 del que vamos a hablar ahora, una ruta eh, que fue muy transitada por parte de los anglo norteamericanos para llevar eh, productos al puerto de Bushmarsh... o al puerto de Arcángel, que es este que está aquí, así como el de Darjan, que está un poco más hacia el oriente. Como pueden ver, esta ruta no solamente es peligrosa desde el punto de vista eh, de la navegación, todo esto eh, eh, es, es hielo en gran parte del año, sino que además de los ataques submarinos pueden ser atacadas, y de hecho lo eran, por las bases de aviones que tienen los alemanes en el norte de Noruega e incluso en esta isla ocupada por los eh, alemanes donde instalaron una pequeña base aérea que permitía atacar desde el norte a estos convoyes. Con lo cual, eh, una enorme cantidad de bajas se produjo durante este trasiego de naves de un sitio a otro, es decir, desde Gran Bretaña a... Eh, eh, el territorio soviético. Pues bien, de todas las grandes batallas de convoyes durante la Segunda Guerra Mundial, posiblemente la más conocida es el convoy PQ-17, que estaba formado por 36 buques mercantes y 16 unidades de diferentes tipos de escolta, que fue atacada en Manada en julio de 1942 por nueve submarinos alemanes, así como por varias decenas de aviones, y que provocó una auténtica... Eh, sangría una práctica aniquilación del convoy completo. De hecho, aquí tienen eh, una imagen de ese convoy justo cuando sale de Gran Bretaña y fíjense que prácticamente el 75% de los buques mercantes fueron hundidos. Fue una auténtica tragedia. 23 mercantes hundidos más una unidad de escolta. A cambio de cero eh, submarinos perdidos por parte de los alemanes. Fue un auténtico éxito que demostró que 1941-1942 la batalla del Atlántico y en este caso la ruta ártica eran rutas muy peligrosas y que claramente los alemanes estaban empezando a eh, ganar. En este sentido, al principio de la guerra, durante 1939 y gran parte de 1940, los eh, buques mercantes que cruzaban el Atlántico lo hacían en solitario. Esto tenía una ventaja y una gran desventaja. La ventaja era que un buque solo es mucho más difícil de detectar por parte de un submarino que una agrupación de buques, eso es lógico, ¿no? porque al fin y al cabo un buque es un pequeño puntito en el que el, en el mar es difícil de observar. Pero tiene la desventaja de que al estar en solitario es muy fácilmente atacable. Y de hecho uno de los grandes mitos respecto a la guerra submarina, a la Segunda Guerra Mundial, es la creencia en gran parte medida a medida a películas muy mal desarrolladas, de que como se tratan de submarinos, los submarinos atacan con torpedos desde la, eh, sumergidos, desde, de, de, debajo del agua, por así decirlo. Lo cual es falso, porque no solamente hay un número muy determinado y de hecho reducido de torpedos dentro de un submarino, sino porque además los torpedos Fallaban más que las escopetitas de feria. De hecho, eso fue uno de los grandes problemas tecnológicos alemanes. Hasta 1942, que desarrollaron otro tipo de torpedos bastante más efectivos. Hoy día sabemos que entre el 30 y el 40% de los torpedos impactaban en el blanco, pero no estallaban. Eso sin contar con que los torpedos son caros. Y por tanto, utilizar... Un torpedo contra un buque mercante que está en solitario y que es un buque, por ejemplo, pequeño de dos o tres mil toneladas, no conviene. Por eso la mayoría de los ataques, repito, la mayoría de los ataques de los submarinos se hacían en superficie. Y se hacían utilizando el cañón de 88 milímetros que los modelos 7 en adelante disponían de forma permanente. Por tanto, eh, esa es la gran desventaja que tiene ir en solitario. Sin embargo. Hay otra desventaja, y es que si vas mandando los buques de uno en uno mercante, tardas una eternidad en llenar los almacenes. Por eso, ante la cada vez mayor efectividad y muy poco número de bajas por parte de los submarinos alemanes, los aliados cambian a lo largo de 1941 en adelante su táctica de enviar los mercantes, y es utilizando los convoys. Aquí tenemos un ejemplo típico, alguna de las un ejemplo de un tipo de formación hay varias hay varias esta no es la única ni mucho menos pero es una formación estándar de eh, un convoy de mercante en el que como pueden ver eh, se agrupan en cuadro se agrupan en cuadro en el que en el interior eh, se se ponen los buques donde van las tropas lo tienen aquí en blanco ¿lo los transportes de tropa y alrededor pues los eh, demás tipos de buques tanto en los laterales como delante y por detrás se distribuyen los escoltas. Los escoltas laterales, como pueden observar, van en dirección eh, norte y sur, en este caso norte y sur, dando vueltas para tratar de perimetralmente detectar eh, una aproximación lateral de los submarinos. Mientras que cuatro escoltas se ponen a, a distancias determinadas, ven aquí de mil yardas aproximadamente, haciendo círculos en los vértices, de la formación en cuadro de los convoyes, de forma de que puedan detectar que si alguno se ha colado o bien va de manera frontal, puedan ser eh, detectados. Naturalmente, a mayor eh, número e de importancia del de convoy, mayor será el número de escolta. Por tanto, tengan en cuenta que esto es un esquema de un convoy típico que ni mucho menos va a ser el único. Eh, una vez... Que Estados Unidos entra en guerra, eh, se ponen las pilas para maximizar la peligrosa ruta del Atlántico. Y eso se hace construyendo literalmente miles de buques mercantes estandarizados. Hasta 1941 había una enorme cantidad de buques mercantes diferentes. Pues bien, uno de los grandes secretos de... Del éxito del, del modelo capitalista norteamericano es precisamente la maximización de los recursos y la fabricación y construcción en serie eh, de cualquier producto, de forma que sea rápido y barato. Pues bien, desde el punto de vista de los mercantes, ellos construyeron un, un tipo de mercante, que es este que tienen aquí, el tipo Liberty, tipo Liberty con una eh, estructura, eh, un diámetro. Eh, y un desplazamiento estandarizado de forma que se podía construir los astilleros de la costa este norteamericana de una forma muy rápida y eficaz hasta tal punto que fíjense se construyeron dos mil, más de 2.700 unidades de este buque teniendo en cuenta el desplazamiento de toneladas que podía llevar cada uno de estos buques significaba que un convoy eh, de 30 a 40 Liberties podían llevar una enorme cantidad de suministros al otro lado eh, del Atlántico. Y esto le permitió a los norteamericanos eh, apoyar el esfuerzo de guerra eh, primero de los británicos y luego conjunto de una forma mucho más eficaz que la enorme cantidad de buques mercantes de que disponían los eh, británicos. Aquí tenemos una imagen de un Liberty que como pueden observar no solamente es un buque mercante sino que además sabiendo sabiendo que muchos de los ataques submarinos eran en superficie es decir utilizando los cañones estos buques mercantes llevan protección fíjense que aquí tienen verdad un cañón de, de alto calibre en la proa y en la popa también tenían otras dos baterías de forma que si este eh, buque mercante era atacado en superficie por un submarino el propio buque mercante se podía defender cosa que durante los dos primeros años no eh, sucedía había una enorme cantidad de eh, buques de escoltas utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos el escolta típico de la Marina eh, norteamericana, que eran también muy estandarizados. Fíjense, un desplazamiento neto relativamente pequeño, era un destructor de escolta eh, liviano, por así decir, con un número de hombres en proporción a lo que solía llevar un crucero pesado o un acorazado bastante pequeño, pero. Eh, una enorme cantidad de, pe de piezas de pequeño y bajo calibre. Fíjese que la mayoría de estas piezas no están destinadas a la protección antiaérea. Otra cosa serán en los buques de escoltas norteamericanos en el Pacífico, que sí les, se les dotará de mayores piezas de artillería antiaérea, puesto que el gran peligro para los norteamericanos en el Pacífico van a ser los aviones japoneses. Por tanto, allí se les dota de mayor protección antiaérea. Pero en el Atlántico lo que más interesa es. La protección contra los ataques en superficie de los submarinos y, sobre todo, como pueden ver aquí, los eh, tubos de cargas de profundidad, que será eh, el, el modo de ataque, de, de, de defensa y de ataque para hundir a los submarinos alemanes. Fíjese además que la autonomía era bastante importante, de 6.000 millas, que le permitía prácticamente eh, cruzar el atlántico en un viaje de ida luego repostaban y podían volver y con una velocidad de 36 nudos que es muy alta que era eh, esencialmente pues un tercio más rápido que la mayor velocidad que pudiera alcanzar cualquier submarino alemán con lo cual podían perseguirlos de una forma muy rápida aquí vemos eh, la, las cargas de profundidad utilizadas por la mayoría de estos eh, escoltas durante la segunda guerra mundial eh, a no ser que el submarino fuera pillado en superficie, con lo cual los cañones de los escoltas podían acabar con ellos, los submarinos cuando veían estos escoltas pues, o, o se sabían detectados por el ASDIC, eh, naturalmente se sumergían. Y se sumergían a la, a la velocidad mayor, cagando leches, que pudieran, y además a una profundidad lo más eh, baja posible, teniendo en cuenta que existe un límite debido a las presiones. Eh, eh, bajo el agua, que son absolutamente conocidas por todos. Normalmente, el límite máximo al cual un submarino podía descender era en torno a los 200 metros, ¿de acuerdo? Aunque normalmente existía un límite de seguridad no superior a los 150 metros, que era lo normal para evitar que las presiones eh, eh, rompieran mamparas y entonces adiós al submarino. Pues bien, mientras que el submarino era detectado, o en el ínterin que era detectado, los buques de escolta lanzaban estos artefactos que vienen aquí, que son las cargas de profundidad, que como puede ver son una especie de bombonas, ¿no? Llenas de explosivos, que no están destinadas a caer al agua y explotar, sino que tenían aquí un, un sistema, un magnetrómetro, por el cual ellos calculaban en función de la velocidad y sobre todo la profundidad a la que supuestamente iba al submarino de manera que esto era arrojado sobre el agua se sumergía y a la velocidad que el magnetómetro estaba eh, prefijado esta llama con una eh, enorme eh, explosión en el que la metralla podía o bien reventar directamente al submarino si le daba de forma directa o bien eh, provocar las suficientes fisuras dentro de las mamparas que forzaran a su marina a salir de superficie y entonces era rápidamente acabado eh, con ellos. Aquí vemos una imagen eh, de la parte trasera, que es donde se ponían estas baterías de eh, cargas de profundidad, en la que, como pueden ver, se arrojan de una en una eh, y una vez que caen en el agua, como digo, eh, se sumergen y estallan a 30, 40, 70, 80 metros, dependiendo de. Eh, de a partir de este aparatito que está aquí. Eh, se haya eh, prefijado para eh, explosionar. Naturalmente esto se hace también para no dañar a la propia unidad eh, que lo arrojaba, ¿no? porque si tú lanzabas esto y estallaba a los 5 minutos, pues la, la propia, el propio TNT eh, hacía un, o, o podía provocar que la onda expansiva pudiera destruir tu propio eh, escolta. De forma que esto eh, tenía que ser utilizado por tripulación experta eh, que supiera bien hacer su eh, oficio. Por supuesto, conforme fue avanzando eh, eh, la guerra, aquí tenemos una imagen de esa explosión que se produce debajo del agua, conforme fue avanzando la guerra, fue desarrollándose también otros tipos de eh, cargas eh, de profundidad. Aquí tenemos el famoso tipo erizo. El tipo erizo tiene una gran ventaja con respecto al tipo clásico anterior que hemos visto. Que el tipo anterior eh, se despliega desde el escolta sencillamente porque se desliza a través de una mampara que hemos visto, cae al agua, se hunde y explosiona a los 40 o 50 metros. Pero claro, los submarinos alemanes, una vez se saben detectados, salen cagando leche de allá. De forma que la manera más eficaz de hundir al submarino no es lanzando varias cargas de profundidad que, como se lanzan desde el escolta de una forma automática y por deslizamiento normalmente hace, eh, hacen el porción en torno o relativamente cerca del propio escolta pero si el submarino está alejado 100 o 200 metros el escolta no llega entonces se idea el tipo de erizo que son sencillamente lanzaderas de cargas de profundidad esto como van a poder ver en una imagen se lanzaba y creaba un, un racimo una cortina a través de la cual todas estas cargas de profundidad que tenían menor potencia pero se desplegaban en arco durante eh, alrededor de varios cientos de metros alrededor de la escolta mucho más lejos de este y por tanto con mayores posibilidades aquí tenemos cómo funciona es decir en vez de ser en vez de caer directamente por la mampara trasera que sería el caso clásico lo que pasa es que aquí tenemos la vista desde eh, la proa Mientras que las cargas de profundidad clásicas estaban en la popa, aquí vemos que normalmente están en los laterales. Desde los laterales, estas, estas cargas de profundidad tipo erizo se, des, se despliegan en altura, como se abren en una ojiva, caen al agua y utilizan ya el mismo sistema que el anterior, es decir, se hunden y explosionan. Con lo cual, al desplegarse en racimo y ser bastantes más, existía una mayor probabilidad de que explosionara. Aquí vemos una imagen en la que se ve directamente cómo eh, eh, se despliega desde el lateral de un destructor. Eh, la manera en la que los escoltas eh, detectan a los submarinos son por, por los ASDIC o el zonas. Para vosotros es exactamente lo mismo. Es decir, mediante eh, 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 ondas eh, electromagnéticas bajo el agua, el escolta es capaz de eh, visualizar, entre comillas, al submarino. Una vez que el submarino es detectado, ya saben que estas ondas eh, rebotan en el submarino, retroceden al buque escolta y es capaz, a través, calculando el tiempo en el que ha tardado en regresar, no solamente dónde se encuentra, Sino la velocidad, el rumbo y sobre todo la profundidad. Una vez que esto se ha hecho, pues el submarino, evidentemente, y si sabe que ha sido detectado, y normalmente lo era debido al inconfundible tic-tic-tic que rebotaba en las mamparas del submarino, y con lo cual le decía a la tripulación que había sido detectado que tenía que salir creando leches. Inmediatamente, por supuesto, el escolta lanzaba. Eh, de la manera que estimara conveniente eh, y en coordinación con otros escoltas, las cargas de profundidad que acabamos de ver. ¿Tenía alguna opción el submarino de salir de acá? Pues sí la tenía. Había dos formas, dos tácticas que utilizaban los submarinos para tratar de evitar, una vez que eran detectados, eh, caer eh, bajo eh, el ataque coordinado de las cargas de profundidad. Uno era... Eh, disimularse en el suelo del lecho marino. Es decir, si el submarino, imagínense que este es el submarino, que como pueden ver, y esta raya de aquí abajo es el suelo marino. Si yo he sido detectado, lo, una de las opciones que tiene el comandante es bajar, posarse sobre el suelo marino y parar máquinas completamente. Es decir, silencio total. ¿Por qué? Porque el ASDIC detecta el submarino porque es un elemento que está flotando debajo del agua. Es decir, sabe perfectamente que aquí encima hay agua y aquí abajo hay agua. Esta anomalía es detectada por el ASDIC, ¿no? Rebota y surge. Pero si el submarino se camufla en el lecho marino y se mantiene quieto, el ASDIC al rebotar no va a ser capaz de detectar si lo que está observando es piedra o un submarino. Claro, esto cuando se puede hacer cuando hay poca profundidad, es decir, que el submarino no esté a una mayor profundidad de 200 metros, porque claro, si por debajo del agua hay 300, 400 metros, el submarino no puede camuflarse en el lecho marino, porque al bajar a 250 metros la presión hará estallar las mamparas y adiós al submarino. Por tanto, esto tenía una, una limitación y era que su marino no se encontrara a, a más, en principio, de 100 o 150 metros del de lecho marino. Entonces, sí tenía el comandante la posibilidad de, realizando operaciones hábiles, por supuesto, camuflarse en el suelo marino. La otra segunda opción había que ser un comandante muy experto y tener muchos huevos. Y era, en vez de huir del la escolta, ir hacia la escolta. Y claro, uno pensaría, bueno, y si me voy para la escolta, pues entonces va a ser peor porque me va a detectar mucho más rápido, claro. Pero es que el submarino no va a la escolta para decir, oye, estoy aquí, ya me, ya me puedes dar por delante y por detrás. No, no. La intención del comandante era ponerse debajo de la escolta. Fíjense la, eh, la tremenda habilidad y sangre fía que hay que tener para hacer eso. Porque el submarino... Al ponerse debajo de la escolta, no va a poder ser detectado por el ASDIC. ¿Por qué? Porque el ASDIC tiene eh, un despliegue lateral, oblicuo. El ASDIC no puede detectar lo que está debajo de su propio buque de escolta. Eso significa que el comandante tiene que ser muy hábil para que, con los instrumentos de navegación que tiene, dirigirse hacia la escolta y ponerse debajo de él yendo exactamente en su misma dirección y a su misma velocidad. Eso está probado, está probado que lo realizaron varios comandantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con éxitos notables. Y claro, imagínense la, la tremenda humillación que era para el comandante de un destructor saber que debajo de él tenía un submarino y no lo podía atacar. Claro, alguno podría pensar, mmm, bueno, pues entonces... Pues esperaré a que el submarino salga. Pues no es tan fácil, puesto que lo mismo que el submarino necesita eh, salir en superficie para eh, oxigenarse, los escoltas necesitan petróleo para mantenerse en el mar. Con lo cual, evidentemente, un, un, un escolta no puede estar 37 días esperando que el submarino salga, porque además en un momento determinado cuando después de varias horas de persecución el submarino crea que el escolta ya está cansado, puede sencillamente a velocidades muy bajas y utilizando el silencio absoluto deslizarse lentamente y salirse de debajo del escolta para alejarse sin ser detectado. Claro, esto es, como digo, una opción táctica del comandante que no todos eran capaces eh, de hacer. Estas son algunas de las tácticas defensivas que hemos visto de los submarinos, pero ¿cómo atacan los submarinos realmente un convoy? Pues bien, las tácticas de los submarinos, bueno, que pueden ser múltiples, eh, se basaban en principios eh, muy elementales, pero que necesitaban un gran valor y sobre todo una gran coordinación. Los submarinos normalmente se disponían en calles de observación o patrulla, aquí tenemos, ¿no? Los submarinos en una calle, aquí tenemos tres, se ponen en cada uno en una calle. A través de unos cuadrantes que ya hemos observado antes. ¿Qué hace el submarino? Pues sencillamente zigzaguea. Aquí lo vamos, eh, lo vemos zigzagueando en dirección eh, sur-norte, pero también zigzagueaba en dirección oeste-este, por supuesto, ¿no? A la espera de detectar que en alguna de estas calles pasara un convoy. En un momento determinado, uno de los submarinos detecta un convoy. Pues bien, lo que hace es automáticamente informar a la BDU, es decir, a la central de Cárdenas, que ha sido detectado un convoy. Este BDU informaba en las calles paralelas al resto de submarinos para que se desplegaran en conjunto para atacar manada de lobos, todos en coordinación al convoy. Pero si os fijáis así, si os fijáis bien en estas imágenes, los submarinos no atacan frontalmente. Si lo que hace es que se despliegan de forma lateral, porque la mejor forma de atacar un convoy es precisamente atacarlo desde el lateral y meterse en el interior del convoy. claro, como digo, esto hay que tener unos huevos como un toro de gigante hay que tener muchísimo valor y además, Saberlo hacer, porque recuerden que el submarino se aproxima en superficie, repito, se aproxima en superficie y solo ataca bajo la superficie en el caso de que tenga que atacar un convoy o bien una unidad solitaria, pero que esté fuertemente artillada, como hemos visto los liberty, que era peligroso que un submarino atacara en superficie a un liberty. Por tanto, ¿qué es lo que se hacen? Se ponen de forma lateral para que así evidentemente, haciéndole la T, puedan, en este caso, atacar mediante torpedos el lateral, pero si yo ataco directamente al primero de la formación, los demás evidentemente van a cambiar de rumbo, con lo cual solamente va a tener un objetivo. Con lo cual, lo ideal, repito, esto en conjunción con los demás submarinos, esta misma operación la utilizarían otros submarinos por otras partes de este convoy, sería adentrarse en, en el convoy para atacar. Una vez que estoy aquí, a este. Y luego a este. Luego me doy la vueltecita, ataco a este. Me meto en el convoy, voy en dirección sur y ataco a este. Y ataco a este. Y cuando ya he acabado con todos mis torpedos, salgo cagando leche como pueda. Como digo, esto sobre el papel es la táctica. No es fácil de hacer. Hace falta ser un buen comandante y sobre todo tener una tripulación muy bien adiestrada. Por lo tanto, algunas veces salen bien y otras veces salen mal. El arma principal de los submarinos, por supuesto, es los torpedos. Aquí tenemos el torpedo estándar eh, alemán de la Segunda Guerra Mundial, que era el G7A. El G7A era un, un torpedo que utilizaba eh, combustión interna, decir, para nosotros eh, gasolina, ¿de acuerdo? O diésel, da igual. Tenéis aquí abajo las distancias. Eh, que como pueden observar, eh, la distancia operativa es inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, el torpedo puede alcanzar mayores velocidades, pero a menor eh, velocidad. Estos eh, indicadores de aquí abajo son en nudos. 30 nudos, puedo llegar al torpedo a 12.000 metros. 7.500 metros a 40 nudos. O mucho más cerca, a 5.000 metros a 44 nudos. Es decir, el torpedo cuanto más rápido eh, vaya, Obviamente, más posibilidades hay de que pueda ser disparado y que la tripulación pueda huir sin ser cazado por los escoltas. Y obviamente, como los mercantes suelen tener una velocidad muy baja, normalmente solían navegar en formación a 20-22 nudos, pues a 44 nudos el mercante no tenía la posibilidad de eh, cambiar de rumbo para esquivar el torpedo. El único problema, que no es pequeño precisamente, que tenía el torpedo G G7A era que al utilizar combustión eh, 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 interna eh, eh, generaba espuma y por tanto era visualizado por parte de las eh, vigías de los buques mercantes e incluso de la escolta. Con lo cual, este era un problema añadido al hecho de que. Fallara, porque estos eh, pepinazos gigantescos, aquí tenéis delante, se pueden ver la espoleta, se ve aquí la espoleta, cuando esto impactaba, toda esta zona de acá, esto todo esto era TNT, esto todo explosivo, y esto pega un pepinazo gigantesco y hunde a, a cualquier cosa que se ponga delante. Pues bien, el problema, como digo, además de la enorme eh, proporción de fallos, era que eh, eran visualizados. Por eso, Tecnológicamente la batalla del Atlántico es también una batalla tecnológica. Los alemanes son conscientes de que el, el, el torpedo anterior eh, puede ser detectado por visualización, por los vigías, porque forma espuma, por tanto deja una estela en el agua y le daría tiempo a larga distancia, a gran distancia, de hacer girar al buque y por tanto que pasara. Por eso idean el modelo G7E que entra en guerra a partir de 1942, que es un torpedo eléctrico. Así que recuerden, eh, G7E e, e es de eléctrico. Al ser eléctrico, tiene una enorme ventaja, y es que no deja estela. Al no dejar estela, es virtualmente indetectable. Estos torpedos eran muy jodidos, porque son la, la única manera de saber que te habían lanzado un torpedo era cuando ya te había dado. Con lo cual era bastante jodido. Claro, a cambio de una tecnología interna más compleja, porque era eléctrica, como pueden ver, el alcance era mucho menor y la velocidad relativa era también relativamente pequeña. Esto significaba que estos torpedos eran más efectivos, fallaban menos, había más posibilidades de dar el blanco, pero el submarino, fíjense, tenía que estar muy cerca, demasiado cerca, a veces del buque de escolta o de, lo, de los convoyes con lo cual aumentaba las posibilidades de que pudiera ser detectado o bien mediante el ASDIC, o bien mediante los vigías. Conforme fue avanzando la guerra, la guerra tecnológica también progresó por los dos bandos, pero sobre todo por el bando alemán. En 1900 finales del 43 y 44-45 entran en guerra en distintas proporciones un tipo de torpedo diferente que lo tenéis aquí abajo que son los, los G7S y los G7E T4 para nosotros T5 Sound y el Falke T4 Falke que son torpedos acústicos estos son sumamente interesantes eran un auténtico diablos estos torpedos porque en los modelos anteriores el comandante tenía que alinear al submarino con la trayectoria eh, del objetivo y con la velocidad, de forma que el torpedo tenía que ser calculado muy bien mediante trigonometría, de forma de que no es lo mismo en el momento en que yo lance el torpedo hasta el momento que impacte, porque el banco se está moviendo, por tanto hay que hacer una regla matemática, es decir, trigonometría, para averiguar dónde va tentativamente a impactar el torpedo. Pues bien, naturalmente si el comandante no era bueno haciendo los cálculos o había cualquier cambio de rumbo por parte del objetivo el torpedo se perdía así que idearon los torpedos acústicos los torpedos acústicos como pueden ver aquí no son torpedos que utilizan espoleta de impacto sino que tienen un mecanismo interno que detecta el ruido de la hélice al detectar el ruido de la hélice venan aquí detrás automáticamente los timones se direccionan y van de forma automática hacia el objetivo. En este caso, no hacia el lateral del objetivo, sino hacia el timón. Es decir, hacia las hélices, eh, que están, que son las que generan el ruido del buque mercante o del buque de guerra. Por consiguiente, este torpedo tenía una enorme ventaja. Y es que el submarino, el comandante, podía literalmente lanzar el torpedo sobre la masa del convoy e hice dos leche, porque sabía que de forma automática el torpedo, más tarde o más temprano, oiría, por así decir, el ruido de una hélice y de forma, repito, automático se redireccionaría en dirección a la misma e impactaría contra ello. Pero tiene un defecto, y es que impacta sobre la hélice el, el impacto sobre el ISE sobre el, lo único que hace es que el buque se detenga. Si el buque mercante es muy pequeño, puede hundirse, pero lo normal es que simplemente lo que haga es que el buque se detenga completamente. Por tanto, no lo hunde. Esto significaba que en muchos casos el buque mercante podía ser eh, eh, mm, arrastrado por otros buques mercantes por escolta eh, para evitar quedarse solo aunque en muchos casos se tomaba una decisión draconiana y era abandonar el buque mercante, trasladar a la tripulación hacia los demás buques y una vez que el buque había quedado solo, emergía el submarino y lo cañoneaba y lo hundía. Con lo cual tenía, como digo, ventajas y desventajas. ¿no? Era una, par una forma eh, táctica completamente diferente de combatir, pero que facilitaba enormemente a los comandantes de submarinos alemanes. El ataque. En esta gráfica vemos, por ejemplo, o sea, es sumamente interesante el despliegue operativo de los u a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Ven aquí esto, que creo que es rojo, eh, y esta parte de aquí abajo, que son los eh, azules en, en el Mediterráneo. Como ya hemos comentado en anteriores clases sobre la guerra naval en el Mediterráneo, los alemanes desplegaron dos flotillas de submarinos, pero si os fijáis, el número de submarinos empleados fueron muy bajos. La mayoría de los submarinos alemanes, si os fijáis aquí, aquí estaremos el número y aquí tenemos la concentración operativa de los mismos, sube exponencialmente a partir de 1941-42 y tiene su pico fundamental. Fíjense que hay 160 submarinos desplegados al mismo tiempo en mayo de 1943. Recuerden siempre esa fecha: mayo de 1943 es el punto de inflexión de la guerra submarina en la batalla del Atlántico. Hasta ese momento, las bajas eh, causadas eh, a la flota mercante aliada por parte de submarinos es muy elevada, es muy elevada, y se puede decir que Alemania está ganando la guerra submarina. Pero a partir de mayo de 1943 se produce un punto de inflexión. Por tanto, aunque en muchas eh, monografías hay diferencias en cuanto a eh, las fases. Para nosotros solamente va a haber dos grandes fases de la guerra submarina. Una, desde septiembre del 39 a mayo del 43 y otra, de mayo del 43 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en mayo del 43 hay una enorme caída, un pico brutal, en el que prácticamente al mes siguiente la mitad de los submarinos alemanes se han perdido. ¿Por qué se produce eso? Porque hay un despliegue masivo de unidades de escolta y de portaaviones de escolta por parte de los norteamericanos en el Atlántico y además el aumento de la tecnología eh, antisubmarina con la mejora de las cargas de profundidad y recuerden ya se ha descifrado el código Enigma, por tanto los norteamericanos, los británicos saben dónde están los submarinos alemanes con nombres y apellidos, por tanto a partir de ese momento empezará un lento, un lento declive de la exposición en alta mar de los submarinos alemanes hasta su derrota final. Aquí vemos el el costo que tiene eh, toda esa guerra submarina para los eh, convoyes eh, aliados, como pueden ver aquí fácilmente la mayor eh, causa de bajas por parte de los Convoyes anglo-norteamericanos, aunque también neutrales, por supuesto, se debe en prácticamente un 70% a los submarinos, lo cual demuestra la efectividad de este arma. Aquí vemos el costo en tonelaje en la batalla del Atlántico causado por los submarinos alemanes. La, la verdad es que las cifras son realmente astronómicas. Ten en cuenta que en la parte de la izquierda se ve que estos números son en miles de toneladas de tonelaje hundido. Estamos hablando de 40 millones de toneladas de buques mercantes británicos hundidos en la batalla del Atlántico. Eso es una cosa absolutamente espectacular. Y, eh, 40 y eh, 73 millones de toneladas de la Royal Navy. Esto, estos son buques de guerra y estos son buques mercantes. no Royal Navy... Como ya saben, es la, la flota de guerra norteamericana. Claro, eh, como los submarinos alemanes hundieron muchos destructores, eh, eh, cruceros e incluso portaaviones, los tonelajes ¿no? son extraordinariamente elevados, no porque un crucero pesado eh, son 20.000 toneladas o 30.000, mientras que un portaaviones son 30.000 o 40.000 toneladas, con lo cual aumenta rápidamente el tonelaje eh, hundido. Como pueden ver aquí, el el tonelaje de buques de la flota de guerra eh, norteamericana fue mucho más bajo debido a que entran más tardíamente en la batalla del Atlántico de una forma más masiva y con una tecnología más desarrollada, más desarrollada y además que desarrollan más rápidamente. Y aquí vemos en la parte de la derecha el costo de los eh, eh, submarinos alemanes perdidos que básicamente fue un tercio de, eh, el, de los empleados. Aquí vemos ya numéricamente el total de eh, números eh, de buques hundidos en esa batalla del Atlántico, en la que, como se puede ver, el año trágico para los aliados es 1942, es decir, el, la época de los, del el año feliz o los tiempos felices, como le llamamos la flota de submarinos, en la que causaron una enorme cantidad de bajas a la flota mercante eh, anglo-norteamericana. Si os fijáis aquí en la columna de la derecha veis el número de estos buques hundidos por los submarinos. Fíjense que eh, básicamente el 80% de estos buques son hundidos por los submarinos, con lo cual esta columna refleja que básicamente eh, la guerra, de, eh, la batalla del Atlántico es una, una batalla eh, submarina, como comentamos al principio de esta lección, en la que son los grandes protagonistas, aunque también ellos tuvieron, naturalmente una enorme proporción de bajas. El costo de esta gran campaña de prácticamente seis años fue enorme. Como pueden ver en la pantalla, en la parte de la, de, de la izquierda, eh, los aliados perdieron 36.000 marineros. Como digo, estos son eh, 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 cifras eh, muy elevadas. Eh, otros 36.000 eh, marinos mercantes, estos son marinos de guerra, por así decirlo, estos son marinos mercantes. 3.500 eh, bajeles, eh, mercantes, eh, buques mercantes perdidos. Y 175 eh, buques de guerra. Los alemanes, fíjense, perdieron 994 submarinos. Eh, a efectos prácticos, a efectos numéricos, perdieron 3 de cada 4 submarinos empleados en la Segunda Guerra Mundial. Y 30.000 marineros. Alemanes o murieron o eh, fueron hechos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. De todas las armas eh, de la Wehrmacht eh, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Luftwaffe, fuerza acorazada, tropas de infantería, paracaidistas, de todas las armas, como digo, empleadas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el arma que tuvo un mayor índice de bajas durante la guerra fue el arma. Eh, Submarina. Aunque jamás le faltaron reclutas, porque de todas las armas utilizadas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la única que fue voluntaria fue la arma submarina. O sea, la Luftwaffe, las fuerzas Panzer, las tropas de infantería eran reclutadas forzosamente por el Tercer Reich. Sin embargo, el arma submarina fue siempre voluntaria y jamás, incluso hasta cinco minutos antes de acabar la guerra, faltaron voluntarios porque a diferencia de las demás armas los submarinistas eh, los combatientes de los U-Boot alemanes tenían ciertas prerrogativas ciertas ventajas después de hacer una patrulla disponían de una o dos semanas de tiempo libre que eso quiera que no en comparación con la crudeza del frente de ruso pues era un auténtico lujo eh, tenían pagas extraordinarias tenían vino tenían burdeles especializados solamente para ellos, y eran auténticos héroes nacionales, y eso hacía especialmente atractivo el arma submarina. Aquí vemos eh, la causa de la enorme pérdida de estos submarinos alemanes, <coughs> en la que, como se puede observar eh, fácilmente, vemos que uno eh, de los principales causantes, el principal causante de hecho, de la pérdida de estos submarinos alemanes se debió a la aviación embarcada, es decir, los aviones a bordo de los portaaviones. Fíjense que del total de los submarinos perdidos, 746, antes hablamos de, no de 900 y pico, pero ten en cuenta, tengan en cuenta que la diferencia entre la cifra anterior y esta es que estas son pérdidas en combate mientras que la anterior... Incluye también los, los submarinos destruidos por los propios alemanes antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, de toda esta tabla destaca eh, que prácticamente 300 submarinos, eh, básicamente un tercio de los perdidos, o creo que un poco más de un tercio, fue a causa de la aviación naval, lo cual significa que los aviones tuvieron un papel protagónico, como acabo de comentar a lo largo de esta clase. En la destrucción y derrota final del arma submarina alemana. Y los buques de escolta, como ven aquí, fueron los causantes también de enormes pérdidas: 216. El resto es de tipo eh, menor. Naturalmente, ese atractivo eh, generó que el arma submarina gozara de algunos de los. Mayores héroes del Tercer Reich de la Segunda Guerra Mundial. En esta pantalla podemos observar claramente, ordenados de mayor a menor, eh, los principales ases de la guerra submarina. Lo mismo que hubo ases de la Luftwaffe, también los ases de la eh, guerra submarina. El as más importante fue Otto Kretschmer, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, fíjense, que realizó nada más y nada menos que 16 patrullas de guerra, todo un récord. Estuvo 224 días en el mar y hundió el solito 47 buques con un total de 274.000 toneladas de registro bruto. TRB significa tonelada de registro bruto, es decir, es el peso eh, efectivo de un buque eh, eh, mercante, eh, un auténtico as. ¿no? Aquí tenéis... El resto de la lista, en el que, como se pueden observar, el número de barcos hundidos por parte de estos 10 primeros fue absolutamente espectacular. La mayoría de estos ases sobrevivieron a la guerra, excepto algunos de ellos, como el famoso Günther Prien, el, 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 el primer as submarino de la Segunda Guerra Mundial alemán, famosísimo por su U-47 que hundió, hundió al Royal Oak en octubre de 1937. 39. Eh, Uno de los últimos haces eh, alemanes que ha muerto es, lo tiene aquí, es Georg Lassen, que con 26 eh, buques hundidos y 156.000 toneladas eh, 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 está en el top 10 y murió con algo más de 100 años hace dos o tres eh, solamente. El resultado de la guerra en el mar lo tenéis aquí de una forma eh, amplia, como pueden ver eh, a pesar del atractivo de la guerra en Rusia, de la Luftwaffe y demás, la guerra en el Mar fue muy cruenta y causó una enorme cantidad de bajas. Obviamente este mapa, eh, este cuadro muestra eh, los demás contendientes y todos los teatros de operaciones, no solamente el Atlántico, ¿no? Pero habla a las claras, ¿no? De el número enorme. De bajas eh, producidos en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjese que los británicos perdieron nueve portaaviones nada más y nada menos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que los norteamericanos perdieron once. ¿no? Por supuesto, aquí tenemos de nuevo, repetido, esa eh, baja enorme baja de submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, aunque como ya sabemos, pues unos 300 fueron hundidos por las propias eh, tripulaciones. Aquí vemos eh, en este cuadro cómo eh, ese enorme poderío industrial eh, norteamericano va ampliando progresivamente a lo largo del tiempo las unidades de combate que se van incluyendo después del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y después de la eh, inclusión de Estados Unidos en la guerra contra Alemania, que se produce el 11 de diciembre del 41. Fíjense eh, que los norteamericanos fueron capaces de incluir, después de esa eh, fecha del ataque japonés, dentro de las listas de la Armada nada más y nada menos que 18 eh, portaaviones, 8 eh, acorazados y una enorme cantidad de unidades menores. A lo que nosotros humanos eh, vamos a reflejar, lo que no nos interesa mucho más, es la parte de los destructores, porque estos destructores, fíjese, nada de nada menos que 352, fueron empleados masivamente en la batalla del Atlántico y fueron en gran medida causantes de esa enorme sangría en los submarinos alemanes. En esta tabla pueden observar claramente cómo la construcción de. Eh, nuevos buques por parte de los norteamericanos fue eh, eh, extraordinariamente elevada incluso después de mayo de 1943, mientras que la proporción de eh, buques eh, eh, submarinos alemanes puestos en servicio fue declinando conforme eh, pasó la guerra. Este cuadro es para mí especialmente importante porque te indica algo que mucha, a mucha gente le pasa por alto. Si sabemos que a partir de la segunda mitad de 1943 la guerra submarina se está ganando, que los aliados están ganando claramente la guerra y están hundiendo una enorme cantidad de submarinos alemanes con muy pocas bajas, fíjense que este cuadro muestra una cosa muy interesante y es que Estados Unidos está construyendo muchos más navíos. Mercantes. Después de 1943, a pesar de que el, aquí están en negro, a pesar de que los navíos mercantes hundidos está claramente decreciendo. Es decir, lo normal sería decir, bueno, como estoy perdiendo menos buques mercantes, voy a construir menos buques mercantes, ¿no? Porque puesto que dispongo de más posibilidades de supervivencia. Sin embargo, a pesar de que pierdo menos, construyo mucho más. Y esto por qué lo hacen los norteamericanos? Porque desde 1943 ellos saben que van a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y saben que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se va a dividir entre los vencedores. Aquel aquella potencia que disponga de primacía en la flota mercante va a disponer del control de las rutas marítimas y por tanto se va a hacer acreedora del control del comercio interoceánico. O dicho de otra forma, aquí estamos viendo en esta pantalla la interpretación norteamericana de después de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante la propia Segunda Guerra Mundial. Ellos ya estaban pensando en la posguerra en 1943. Eran muy conscientes que a posteriori de la conclusión del conflicto, aquella potencia que pudiera disponer de la mayor flota mercante controlaría todas las rutas oceánicas y podría trasladar todos los recursos en dirección a sus propios intereses. Pues bien, la base de la construcción del imperio norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial la observamos claramente en esta pantalla, en cómo tuvieron la percepción estratégica geoeconómica de aumentar la potencia de sus buques mercantes sabiendo que iban a controlar los mares después de la Segunda Guerra Mundial. Y para concluir, eh, vamos a hablar eh, brevemente de eh, el caribe porque la batalla del atlántico incluye también el caribe. el caribe fue un área geopolítica eh, y de lucha durante esta batalla muy importante. ya saben que panamá es territorio eh, norteamericano y ahí instalaron los norteamericanos tanto una base naval en la zona hacia el pacífico como una base aérea en dirección eh, hacia el caribe asimismo, eh, todos los territorios circundantes, todos los países vecinos circundantes, eh, tanto de centroamérica como colombia o venezuela, formaban parte del área de influencia norteamericana. en el caso mm, más eh, que más nos interesa eh, a nosotros, venezuela fue un país absolutamente dependiente de estados unidos durante la segunda guerra mundial. Eh, la influencia norteamericana en Venezuela es eh, sumamente conocida, eso ya era típica de finales del siglo XIX, pero se prolongó en el primer tercio del siglo XX e hizo que básicamente el 100% de los recursos petrolíferos venezolanos fueran esenciales para el mantenimiento de la guerra eh, de Estados Unidos. Por eso los alemanes mandaron eh, una enorme cantidad de submarinos alemanes para bloquear. El Caribe, a sabienda que mm, utilizando bandera de neutrales o sencillamente mercantes norteamericanos, del Caribe salía una enorme cantidad de productos, materias primas y sobre todo petróleo, absolutamente esencial. Colombia también va a tener eh, un papel eh, eh, interesante, a pesar de que no entra en guerra hasta el verano de 1943. La historiografía no lo ha destacado. Eh, porque se ha basado fundamentalmente en este mapa, es decir, el mapa que muestra dónde están las bases norteamericanas de la Segunda Guerra Mundial, que como vemos están en los territorios de su pertenencia, en Panamá eh, o, o de países aliados, en Jamaica, la base famosa de Guantánamo, Puerto Rico y algunas de las eh, 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 islas menores. Por supuesto, la influencia norteamericana en Venezuela hace que eh, dispongan de bases también en este territorio. Y fíjense que en Colombia no aparece ninguna base. Pero, sin embargo, sí tenían una base. Hoy en día sabemos, porque se desclasificaron documentos y hay alguna foto muy interesante, esto está por investigar, sería para hacer una muy buena tesis doctoral, que los norteamericanos tenían una base clandestina en Barranquilla. Así como diversas eh, eh, bases eh, navales eh, utilizadas de manera subrepticia, fundamentalmente cartagena. Eh, esto hizo que que eh, los buques mercantes colombianos acabarán siendo también objetivos de los submarinos alemanes. De hecho, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, tres buques mercantes colombianos fueron hundidos por submarinos eh, alemanes. Y a pesar de que podáis haber leído en alguna ocasión que un destructor eh, colombiano lanzándole arepas hundió a un submarino alemán, eso es falso. O sea, le, le lanzó 4 o 5 kilos de arepas junto con un par de cargas de profundidad que ya estaban caducadas. Eh, no explotó, eh, vendieron en la prensa que habían vendido, habían hundido un submarino alemán, pero el submarino alemán llegó a su casa sin ningún tipo de problemas. Pero convirtió toda la costa caribe, o sea, toda la costa caribe, y no solamente la venezolana, sino también la costa colombiano-panameña en una zona de guerra en la que se produjeron bastantes hundimientos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque la mayoría de los buques mercantes hundidos fueron o bien de bandera panameña, que, que tuvieron bastante pérdidas, o bien de algunos de los países neutrales que, eh, por motivos políticos y económicos, acabaron inclinándose a favor de los norteamericanos. Por tanto, el área de lo, del Caribe, no olviden nunca que también formó parte de esta enorme eh, y gran importante eh, batalla estratégica del Atlántico, que acabó finalmente con una victoria decisiva del bando anglo-norteamericano y supuso el final de eh, Alemania en sus intentos de hacer colapsar las rutas que unían América con Gran Bretaña.